Ahora vamos a conocer a Víctor, Víctor T. de Wines, y ve de participar en el Mundial de Ajedrez, que se ha celebrado hace unos días en Santiago de Compostela. Víctor, bienvenido, enhorabona, ¿qué tal, cómo estás? Bé. Sí? Sí. ¿Estás contento? Sí. Así no, Coy, estamos súper contentos de que hayas representado al Coy en este Mundial de Ajedrez y que hayas quedado tan bé. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vas a pasar? Contamos. ¿Cómo va a ser este Mundial? Pues ha sido muy duro y me voy a pasar muy bien. ¿Ha sido duro? ¿Por qué? Es la primera vez que anaves tú a este Mundial. Sí. ¿No eres China? ¿Y era con tu esperabas o no? Es muy mejor de lo que me esperaba. ¿Qué va a hacer? Contame un poquito en qué consistís, contra cuánta gente has enfrentado, cómo has quedado. Contame ahora. Pues me he enfrentado contra 11 personas, quédate el Sendasad. Y más o menos allí lo que fem era pel matí prepararse las partidas y analizarles que vas a jugar el otro día y per la vespre jugaba las partidas. Pero después eran las competiciones. Sí. Has dit a esas personas que de la tua categoría. Sí. De diferentes partes del mundo. Sí. ¿Contra aquí? ¿Contra quins países estás pogut? Pues, representas de quants países? Contra ucranians, eslovenos, uno de Palestina, uno de Kazajistán, de Alemania, de Armenia, de Estados Unidos, también vas tú al contra uno y creo que ya está. De todos ellos tienes así un recuerdo, De algunos. De algunos, de todos no, de algunos, te han donado así un recuerdo, pues algunos un llavero, una pegatina, porque solo donarse cosas para recordar, para un poco de recuerdo de contra qué ciudad. Y una curiosidad, que es muy importante, casi casi queda campeón un ucraniano. Sí. Que antes de arribar al final, Soles había perdido contra Víctor. Ahí está el teu nivel, Sí. Soles va a perder contra tú casi hasta la final, ¿no? Va a quedar ahí. Eso es muy importante. Bueno, un poco. Es que, ahora le mando una cosa, esos padres están así. Y le han dicho que tiene que ser humilde, que no exageremos, que tiene que ser muy realista. Pero, ¿yo sabes que llegit en algún puesto que posiblemente el pugues convertir en el Messi del ajedrez? ¿Es posible o no? No sé, pero... Sí. ¿Te agradaría? Sí. ¿Te agradaría? ¿Dónde te agradaría arribar al máximo? A ser gran maestro. Gran maestro, ni hay que decir que es el nivel más alto. El título más alto de un ajedrecista. ¿Costa mol? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que tener un nivel... jugar contra personas que tienen también a tres títulos y no baixar del teu nivel, porque si baixes un poco, tú lleven. Te perds la titulación, ¿no? Sí. Tú vas a comenzar, tienes 10 años. ¿Qué nada vas a comenzar a jugar a la ajedrez? A 6 años. Fa muy poquito, fa 4 años. ¿No? Sí. Y habías tenido también oportunidad de haber participado en otros mundiales, pero no vas a poder. Ahora, gracias a l'apoyo que has tenido del Centro de Esports y a més gent, has pogut anar allí. ¿Has estado cuántos días? 13 días. 13 días. Sí. A soles en el teu entrenador y algún mes. Estos pares así, no os tirabas de menos, ¿a que no? Un po. Un poquito, me va a decir, lo justete. Sí. Porque te gustabas pasar muy bien. Tú me dices que per la vesprada competíeu y per el matí analizeu las jugadas del día anterior. Y preparàvem la partida del día. ¿Cómo es prepara una partida? Pues tienes que mirar lo que el otro juga, las partidas que te publicáis, y a base de eso pues, preparam una cosa o una otra. ¿Las partidas que te publicáis en vídeos o en redes no, sociales? No, en una página de internet. Ah, y entonces estudia la sua técnica. Sí, yo sé lo que juga, pero no, también muchos rivales tenían pocas partidas. Ay, pero esa va a fallar un poquitín, ¿no? Porque no lo publican. ¿No? No. ¿Cómo es prepara ahora contra un rival? ¿Estudian los pasos que fa, los movimientos? La apertura que juga, si yo sé lo que juga, pues puedo hacerle una otra cosa que no se espera. Entonces ahí puedo hacerle mal. El ajedrez es un esporte de cap, pasa mol el cap. ¿No? Sí. ¿A tu costa mol o pilles enseguideta? Un poco en costa. Sí, de la mano de qui vas a comenzar tú en el mundo del ajedrez. Del meu yayo Víctor. ¿Y qué tal? ¿Qué el día ell? No, ell me va a enseñar a manejar los peces y después va a tornar al club de ajedrez al Coll y me va a enseñar ya a jugar més.
En el club ajedrez d'Alcoi t'han ensenyat més tècniques. Sí. Tens rivals allí o es guanyes a tots? No, home, jugué contra... sí que tinc rivals. Però ja es queda... guanyaràs a quasi tots, no? O... no, alguns no guanyen encara. Poquet a poquet, no? Sí. El temps dirà. Qui t'ha sorprès? T'ha sorprès algun el Mundial que no t'esperaves? O has après coses noves? Tècniques noves d'altres companys? No, he après que és molt fort i que no n'hi ha que, no n'hi ha que anar com si fos poc, perquè és molt dur. N'hi ha que anar a prendre-s'ho en sèrio, és una prova molt dura. Sí. Heu estat participant alrededor de 800 xavals en tot el que és el Mundial. Sí, en la meva categoria sí. En la teva categoria éreu 800? Sí. N'hi ha que dir... no, en la meva categoria, en la meva categoria eren 200, però en tots els xavals eren 800. Efectivament, tot el Mundial eren 800. Has guanyat 4 vegades? Sí. 2 vas quedar en tables? Sí. I 5 vas perdre? Sí. Bueno, està molt bé, aquesta puntuació, o no? No molt. No molt. Sexismo. Això és molt positiu. Tu tornaries el pròxim Mundial, sí? Sí, però es fa molt lluny. Està molt lluny? Es fa en Xina. Ai, sí que mos pilla un poquet lluny, eh? Sí. Però podem lluitar per a poder anar o què? Pues... segurament no vas perquè la Federació Espanyola anirà a l'Europeu, no al Mundial. Vaja, i a l'Europeu podràs anar? Segur, si faig bé, pues al millor sí que puc anar. Bueno, tenim que... a veure, avisar a tota la gent que s'està mirant que tenim que fer que Víctor arribi a lo màxim, eh? Així que t'ajuden tant... si ja t'està ajudant el centre d'esports, ha d'ajudar-te molt més. I més gent per a que puguis arribar a on tu vulguis. I aconseguir aquest títol. A tu t'agradaria aconseguir aquest sí. títol de gran maestre. És gran maestre, ho he dit bé? Sí. Ensenyes també la gent a jugar? No. No? Jo no sé jugar. Algun dia m'agradaria que algú m'ensenyara, perquè a mi me costa molt, eh? Quins són els moviments més complicats? O la peça que és més difícil de manejar? Tots són igual de manejar. No n'hi ha ninguna més difícil que l'altra. Però n'hi ha estratègies allà més complicades, almenys. Sí, algunes. Què es dius als teus amics de classe? Que has estat estos dies? Perquè has faltat a classe uns 10 dies, una coseta així. Sí. Què els has dit? Que t'anaves al Mundial? Sí. És que el diuen? No, ni molt. No t'apoyaven? No. Com que no t'apoyaven? Molt mal, eh? Sí, ja estan en tu. Pues tenen que guanyar. A quin col·legi vas? Al Romeral. Al Romeral. Molt bé, Víctor. Pues als companys de... vos que saludem als companys de classe. Vale. Saludem a tots que es queden... bueno, a quina classe vas? A 5C. Pues a tots els de 5C del Romeral que es donen per saludats. Que així Víctor es saluda i si no l'apoyo, apoyo-lo un poquet més, eh? Doneu-li força que Víctor té que arribar a un gran puesto. ¿Coneixes Santiago de Compostela antes de anar a jugar el Mundial allí? No, mai havia anat. ¿El va agradar? Sí. ¿Y el temps com era? ¿Feia fred o no? Feia fred i plovia molt. No serà un desastre, per poder fer turisme. Sí. Bueno, però vosaltres estàveu allí en un recinte i estàveu tots concentrats per a poder sí. guanyar. Víctor, un plaer que estiguis així nosaltres. Gràcies. Seguiràs entrenant i sí. arriba al màxim possible. Que nosaltres estarem així a la tele, seguint tots els teus... com es diuen, partides o com es diuen les... partides. Totes les teves partides i esperem que arribis molt lluny, que en 10 anys ja has arribat al Mundial, eh? Així que sigui un èxit. Va. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Un plaer. Val. Bueno, ja hem vist 10 anys i el que ha aconseguit. Si és que en el món podem aconseguir el que volem si se ho proposem. I sobretot si es concentrem en fer-ho tot molt bé. Víctor, gràcies. Gràcies. Continuem.